en 1980 se descubrió un cráneo de un homínido de una antigüedad presunta de unos 8 millones de años en la provincia china de Yunnan. Y con esto nos referimos al Ramapithecus, un ser homínido ya bípedo, erecto, semi-erecto, que tiene una antigüedad entre los 14 millones hasta los 6 millones de, o sea, de 6 hasta 14 millones de años de antigüedad. Tenía un cerebro relativamente más desarrollado, tenía sus manos y sus dedos mejor formados, hablo con la forma humana, en la que el pulgar se contraponía a los otros cuatro dedos. Esto le permitía, todavía no era un hombre que utilizaba a las herramientas formales que llevaran, por ejemplo, al descubrimiento del fuego, pero ya este Ramapithecus se le conocía así porque podía tomar ramas en sus manos que servían como una manera de espantar, de asustar a sus enemigos potenciales, y con ello daban muestras de que ya sabían para qué servían algunas cosas que había en la naturaleza que les podrían a ellos servir como un instrumento de defensa. El Ramapithecus es, yo diría, la cadena más clara de lo que pudiera haber sido una especie de eslabón entre el pitecantropo simple y el pitecantropo erecto. Y de ahí vino el Homo sapiens y después el sapiens sapiens hasta llegar al hombre moderno.